santo no falta. Una tonada en su trino les presento este sonido. Hemos visto la afinación españolita, hemos escuchado un poco sobre lo que es la guitarra traspuesta, una pincelada por supuesto. Tengo en mis manos esta afinación que está en la tonalidad de re mayor. ¿Por qué? Tengo la cuarta cuerda de referencia de la afinación convencional universal que está en re, ¿cierto? Y la sexta cuerda la tengo igual, en re. La primera cuerda la tengo en do sostenido, porque más ratito la voy a usar en el primer espacio y va a quedar en re. Entonces al aire queda disminuido, ¿cierto? La segunda cuerda está en la. La tercera está en fa sostenido, la cuarta como dije, en re, ¿cierto? La quinta está en la y la sexta en re también. Entonces yo, con mi dedo índice, voy a presionar la primera cuerda en el primer espacio y me va a quedar un re natural al aire. Tengo la dominante, que la voy a hacer con la tercera cuerda y la cuarta en el primer y segundo espacio, la tercera en el primer espacio y la cuarta en el segundo, y me va a sonar así. Entonces yo hago sonar la quinta cuerda, desde la quinta cuerda hacia abajo, y llego a re. Para hacer la subdominante voy a hacer una figura a modo de cerjillo, con el dedo índice en el quinto espacio, solamente hasta la cuarta cuerda. Tengo este sonido, ¿cierto? Y a la primera cuerda, lo que voy a hacer es agregarle el dedo medio en la primera cuerda. Entonces, me va a sonar así. Hasta el momento tengo eso, ¿cierto? Ese sonido. Ahora tengo este sonido, le agregué esta subdominante. Y otra forma también, por ejemplo, yo hice este sonido acá, ¿cierto? El mismo sonido lo puedo hacer en este espacio. Y con la misma figura que hicimos recién. Suena igual. Pero un poquito más alegre. ¿Cierto? Un poquito más rico para el oído. Y me voy para acá. Y es lo mismo. Al igual que este sonido, en el quinto espacio, lo puedo hacer abajo. Primera, segunda y tercera cuerda. Uso la primera cuerda, dedo medio, primer espacio, dedo anular, segunda cuerda, segundo espacio, dedo índice, tercera cuerda, primer espacio. Y tengo ese sonido. Entonces, me queda un re mayor. Para pasar de tónica a subdominante, lo que yo puedo hacer es la segunda cuerda la voy a hacer sonar en un tercer espacio y me va a quedar así. Y me va a quedar esta figura con el dedo anular. Y estoy acá y yo voy a pasar.
así. Y vuelvo. Esta es la españolita en sí, con sus figuras más principales y más características también. Perdón, la tercera alta. Esta afinación es una de las más comunes en el canto campesino. También se usa en el canto a los poetas, por supuesto. Yo partí cantando una décima en una entonación que se llama la huemulina, con canto a los poetas, ¿cierto? Es una entonación. Y siendo muy usada por las cantoras para cuecas, para tonadas, para vals, yo también puedo hacer una escala, al igual que en todas las afinaciones. En este caso, la puedo hacer con la primera y la segunda cuerda. Parto, a diferencia de la españolita que parto desde abajo, acá voy a complementar la escala con la segunda y la tercera cuerda. Voy a hacer con el dedo, con estos dos dedos, en el quinto espacio, primera y segunda cuerda, en el mismo espacio. Entonces me va a quedar así. Voy a bajar mis dedos en el diapasón y voy a hacer esto. Estoy acá. Bajo un tono entero con la misma figura en los dedos. Y caigo acá. De nuevo. Parto acá. Quedo en la mitad de la escala. Y para seguir la escala, voy a subir con la tercera y la cuarta cuerda al mismo espacio donde partí la escala y voy a hacer la misma figura. Y quedo al aire en re mayor. En un trinado, por ejemplo, para una cueca, esto sonaría así. Y a partir de esta escala y de estos sonidos, de estos acordes que son la base de esta afinación, yo aquí puedo hacer lo que desee, en cuanto a canto campesino y en cuanto a canto a los poetas. Para pasar, bueno, dijimos también que tenemos ese sonido. Aquí también vienen los adornitos. Este sonido, para pasar a este dominante, puedo hacerlo con la segunda cuerda. Y también puedo jugar, por supuesto. Puedo jugar con las demás cuerdas. Por ejemplo, acá hay un vals que se llama Las Avecillas del Campo, que es de la autoría de Benito Pérez. Aquí voy a jugar, por ejemplo, con la primera cuerda. Thank you.
¿Cierto? Un poquito más rapidito. En la afinación podemos hacer todos estos dibujos. Por ejemplo, acá, al momento de pasar al estribillo, yo hacía esta figura que les comentaba hace un rato, que es pasar desde re acá. Y tenemos ese juego también con la escala. Por ejemplo, yo hacía... Asimismo, por ejemplo, como existen las tonadas rajeadas con diferentes estilos y con diferentes rajeos, hay una infinidad de rajeos con una riqueza musical impresionante en nuestras cantoras. Asimismo, hay tonadas que son trinaditas. Por ejemplo, hay una tonada un poco más conocida porque la recopiló Violeta Parra, que se arpegia. Yo la hago arpegiada y también ocupo la escala. Por ejemplo. Se le
muerte tan mal me trata. Pregunto al cielo por qué la suerte tan mal me trata, que sin tener yo la culpa, ¿dónde estás, prenda querida? Acá también hicimos algo con la tercera y la cuarta cuerda, que es aparte de la escala que hacemos con la primera y la segunda, ¿cierto? Que es hacerla un poquito más grave cuando se hace esto. Yo llego acá con la cuarta y con la quinta cuerda. También son figuritas, al igual que cuando estoy así en esta dominante, puedo agregarle la primera cuerda en el tercer espacio. Al tener esta afinación aquí, por supuesto que cada afinación tiene también una variante dependiendo del estilo de quien toque, dependiendo de la voz, del tono que una quiera usar. Por ejemplo, esta afinación, al quedar en do sostenido la primera cuerda, yo también podría hacer esto, de subirla a medio tono y de igualarla a la cuarta cuerda. Y me queda un re al aire. Entonces, al momento de hacer la tónica, perdón, la dominante, yo puedo agregarle el dedo anular en la primera cuerda del segundo espacio y me va a sonar ese timbre. Por ejemplo, en esta tonada. Adiós.
supuesto que puedo jugar con la primera y segunda cuerda en una escala. Por ejemplo, yo podría hacer. Pero cambia el orden porque está medio tono más arriba que como la teníamos un rato. Aquí, ¿cierto? Algunos cantores a esa afinación le dicen la del flojo, por no apretar el dedo índice en este espacio. Me voy a despedir con una cueca, invitándoles, por supuesto, a que usen esta afinación porque los acordes son estos que les acabo de enseñar. Entonces, en esta modalidad ustedes tienen esa facilidad de retroceder cuantas veces quieran el video. Lo que antes era muy distinto, por ejemplo, los cantores que aprendían de la tradición oral aprendían escuchando a los cantores. Cuando habían vigilias, por ejemplo, de toda una noche, mi papá cuando aprendió se llevaba esas melodías en la cabeza durante toda la noche de vigilia y al otro día las sacaba solamente de memoria porque no existían estos aparatos, ¿cierto? Voy a cantar para despedirme una cueca, invitándoles que la usen. Usen esta afinación porque al ser parte de nuestra riqueza musical de Chile, de nuestra cultura tradicional, también nos pertenece. Le pertenece a una tradición y nosotros hacemos esa tradición para que viva. Así que me voy a despedir con una cueca. Afinaciones que son de ustedes también y pueden ser parte de un antiguo cancionero como el que llevamos hasta el momento, como de un nuevo también. Así que espero les haya gustado, espero haber estado a la altura de ustedes, contarles que yo también soy aprendiz de estas afinaciones y las estoy entregando así mismo como me fueron entregadas. Así que muchas gracias. Y nos vemos en una segunda cápsula.